Bueno, el chino se trabó con el pillo y justo le molestó en la misma zona donde tenía el golpe y donde la lesión que lo venía dejando afuera. Me lástima porque ya venía la semana, había trabajado muy bien y se resiente, pero bueno, no creemos que le lleve mucho tiempo. Y bueno, la sensación de venir acá es que tuvimos mucho tiempo, tengo mucha gente amiga, un hermano en el otro cuerpo técnico, así que todas buenas sensaciones hasta después del partido. Gracias. Buenas noches. Mis saludos para usted, Luis. Profesor, ¿cuáles serían las necesidades urgentes de trabajar una vez que se sigue complicando el tema de la visita? Ya con 6 goles en estos 2 últimos partidos, y ahora pareciera que también el segundo tiempo se complica. Sí, yo creo que el segundo tiempo no arrancamos bien. Creo que habíamos planteado un partido interesante, obviamente, contra un equipo muy poderoso, pero ahí nos metimos atrás, ya no parecido. Le dimos cara y creo que lo habíamos hecho bastante bien el primer tiempo. El segundo tiempo rápidamente se pone en ventaja y hicimos algunas modificaciones para tratar de contragolpear y tener alguna situación. Las hemos tenido, pero bueno, han tenido una jerarquía importante en los momentos decisivos y creo que más allá del balance y de las estadísticas que son favorables a Rayados, pero tampoco me parece que no era para este resultado. O mejor dicho, el resultado se justifica con la jerarquía en los momentos clave. Bueno, entonces, Oscar, tu respuesta es la intensidad que mencionas se perdió en el segundo tiempo y los cambios que realizaste no fueron los que tú pensabas que iban a realizar. Ellos también, porque realmente cuando te metieron los jugadores fue cuando los dieron todo. No, a ver, intensidad no faltó. Intensidad no faltó en ningún momento, valentía para jugar tampoco. Y el tema de la jerarquía es clave. Es un equipo que va y le compra una figura a un club importante de España, no un equipo chico. Entonces, bueno, estamos hablando de y en momentos claves esa jerarquía aparece. Yo creo que igualamos bastantes momentos del juego, tuvimos algunas chances, pero bueno, nada, felicitar a Rayado porque se llevó un punto de triunfo. Bueno, profesor, yo me voy a hacer un análisis. Uno, ¿cómo levantar al equipo? Veíamos algunas caras largas, 2 victorias complicadas después de lo bien que se había hecho y la posición de la tabla que se tenía antes de estas 2 visitas. Sí, bueno, es normal y tienen que estar. Las caras estas son las que tenemos que tener. Después, puertas adentro, tranquilidad para revisar, trabajar, seguir trabajando como siempre. Era un partido difícil, pero que nos daba la posibilidad de meternos de cerca en la pelea de arriba. Esta situación ahora nos pone, si bien no por posición, porque no cambiamos la posición, pero nos deja a 3-4 puntos de una situación mejor. Entonces, bueno, nada, todavía falta mucho, así que seguir trabajando, seguir corrigiendo. Y respecto de esto de las visitas y demás, yo creo que el equipo no es que juegue mal o juegue distinto, pero bueno, hay una realidad que es un poquito, me parece que es general, donde los equipos locales se hacen muy fuertes. En general, si hablamos del primero, más todavía. No, me parece que no tiene tanto que ver con la propuesta nuestra o con las actuaciones individuales. Pero bueno, siempre hay cosas para corregir, obviamente son de puerta para adentro. Y vamos a estar en ese camino. ¿Una pregunta? Por acá, profe, de Rodrigo Salvario, tuve el gusto saludarlo. Buenas noches. A la mitad de la semana, Jesús Rivas mencionaba que tal vez en los partidos de visita había un bloqueo por parte del equipo, pensando que ya hubo salidas bravas y lo que queda. ¿Cómo darle la vuelta a la situación anímicamente para los jugadores, pensando que CU es y Pumas de local es el que está más fuerte desde abril del año pasado? ¿Cómo le puede dar la vuelta para lo que viene?
Es una opinión muy personal, ¿eh? No perdimos tres juegos con este. No veo un patrón, vamos a seguir revisando, pero no veo un patrón. Nosotros perdemos el primer juego que perdemos con San Luis, las situaciones fueron 28-8 y los al arco 9-4 y perdimos. Perdemos con Chivas el otro día en la fiesta, nos invitaron a la fiesta del Chicharito y perdemos uno en el primero. Esto no quiere decir que no hagamos autocrítica ni que tengamos cosas para mejorar. Pero ya te digo, no veo un patrón. No veo un patrón y no es por negar ni nada. Obviamente hay errores y eso se trabaja. Pero no creo que pase por algo particular ni nada. Vos ves actuaciones muy buenas y bueno, no se está dando, pero vamos a corregir y a seguir trabajando para que vengan esos resultados de visita. Gracias. Terminamos con la visita. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.